Así me desperté la madrugada del 2 de octubre. Con una notificación sorpresa de mi canal de YouTube, un vídeo regalo de mis amigos y amigas, que fue puro fuego hasta cruzar la meta. Caminata hacia el recinto en compañía de mi padre. Ya sin nervios voy recordando el entrenamiento. En mi cabeza resuena una palabra: inevitable. Nos despedimos y empiezo a ejecutar el plan como un autómata. Hinchar ruedas, preparar nutrición. Entro en la carpa a colocarme el neopreno y me voy hacia la línea de salida. Ya está, llegó el momento. Estás solo y preparado. 20 minutos de margen, largos, y me tomo mi tiempo para ajustarme el neopreno. Y antes de darme cuenta, el speaker empieza el show. Me coloco en el cajón de salida, codo con codo con desconocidos que comparten el mismo objetivo que yo, me siento acompañado. Y a cada aplauso coordinado por el speaker, la tensión en el ambiente se va desvaneciendo. Y nos empezamos a mover. La salida es Rolling Star, 4 atletas cada pocos segundos. Algunos ya nadan mientras yo entro en el túnel que emboca el mar. Me meo encima y me doy cuenta de lo fría que está la arena bajo mis pies. Ambientazo a ambos lados. Paso a paso me aproximo a la línea de voluntarios que acompasan la salida. Me dan el alto, yo les doy las gracias y empieza el Ironman. Me tiro al agua, caliente. Primeros metros caóticos buscando la boya, pero uno de mis mayores temores desaparece. No hay tensión en los hombros, el neopreno está bien ajustado y entonces sé que va a ser una buena travesía. Busco y encuentro sensaciones y empiezo con mi mantra. Estira el brazo, siente el agua, empuja suave, de menos a más, sin prisa, sin pausa, respira y disfruta. Primeros metros de corriente en contra, pero me río porque significa que el tramo más largo será a favor. Paso la boya, la toco, me deslizo más rápido que nunca y de repente noto el empujón. ¿Ya he llegado a la siguiente boya? Encaro la playa feliz y a los pocos metros antes de salir, una rampa hace que mi gemelo izquierdo me suba hasta la nuca. Durante 30 segundos aguanto el dolor con calma. Aguanta, relájate. Vuelve a bajar y salgo del agua con miedo de las posibles consecuencias. Piso la arena con firmeza. La factura es un gemelo con pinchazos, pero que parece estar estable. Lo evaluaré en la bici. Cruzo las duchas y veo las primeras caras conocidas. El corazón me da un salto. 1:10. Una transición lenta. Suelto alguna broma a mis compañeros de banquillo mientras me quito el neopreno. Salida al patio, trotando con la bici al lado, me duele, pero es lo que hay. Salida por el centro de Calella. Ahora toca evaluar. Aprieto un poco y el gemelo quiere subir. ¡Mierda! Habrá que adaptarse. Llego a la rotonda del faro y me acoplo. Cadencia alta y bien agachado. Adelantar a grupos me sube la moral, hasta que pasa lo irremediable. Me veo atrapado dentro de un grupo de ciclistas. Imposible no hacer drafting. Los adelanto y uno se coloca delante. Me dejo caer y otro se cuela, así que comparto mi frustración en voz alta. Paciencia y por el lateral, que esto es largo. Sigo religiosamente la pauta de nutrición. Gel, barrita, beber sin sed. A los 40 kilómetros ya no hay amagos de rampa, solo dolor. Pero por fin tengo vía libre. Giro de 180 grados y a volar. Vuelo a 50 kilómetros por hora sin siquiera mover los vatio objetivo. Las banderas y vegetación me anuncian que a la vuelta tocará sufrir. Pero todavía no. Antes toca chute de energía. Y ahora sí, a concentrarse y apretar los dientes. Viento infernal en contra. La verdad es que está haciendo un día de mucho viento. Empujando 230 vatios a 27 km por hora, me voy erosionando poco a poco. Pero esto es un Ironman, hombre de hierro, no de piedra. Me prometo que a la vuelta le daré descanso a mis piernas, siguiendo el consejo que más recibí. Conservador en la bici. Giro de 180 grados, recojo el bidón y me relajo 2 horas y 40 minutos hasta Calella. Llego cansado. Muy cansado y cubierto de sal, pero es cuestión de actitud, que nadie te regala nada, o al menos a eso estaba acostumbrado.
¡Vamos! ¡Finisher! Perquè hi ha un pàrquing, perquè... Com vas, nen? Calma, eh? Has portat bon ritme amb la bici, eh? Com et notes? Mira qui ha vingut! Tens l'Òscar allí davant! Va, Robert, va! Àgil, eh? Què, la bici, bé? La panxa i passa. Vinga, va, va! Apoyo y calor. Noto ambos. 5 horas y 10 minutos. Me siento afortunado y orgulloso, pero algo no está donde toca. ¡Eh! ¿Paper? No! ¿Paper de qué? Está fresquísimo, ¿no? Salgo flechado a 4:30, así que freno. 4:40, 4:50. Me noto incómodo, pero sigo. Policlin. No hay a la vista, así que salto la valla y me meto en el baño de un chiringuito. Mal. Arranco de nuevo, ligero. Me siento fuerte. Va, regula, que vas bien. Y a los pocos kilómetros se vuelven a mover los intestinos. Medio gel y al baño, así que lo tiro. Agua en el avituallamiento y al baño. Recojo en el avituallamiento especial el primer paquete. El isotónico me da arcadas. La barrita me embafa, así que tiro la mitad. Voy al baño por tercera vez. La fuerza se me está yendo literalmente por el culo. ¿Sí? Hostia. Robert, ánim, cariño, venga, ánim. Pero no quiero correr de policlin en policlin, así que tocan medidas bestias. Decido en el kilómetro 7 que no ingeriré nada más. Agua y sales durante los próximos 35 kilómetros. ¿Resignación otra vez como en Bañolas? No. Piensa en positivo. Adaptación es la palabra. Y empiezo con mis cacos particulares. Correr, cagar, voy 5 veces más al baño hasta quedarme completamente vacío. ¡Venga, va! ¡Vamos a ver! ¡Con más, con más! ¡Vale, bebé! Primera media maratón completada. Agua en cada avituallamiento. Y descubro que 5:30 es mi ritmo tractor, pero tampoco lo puedo mantener mucho más. ¡Tranquil! ¡Tranquil! ¡No cal correr! Experimento una nueva sensación. No es fatiga ni cansancio, es falta de energía. Y llega el momento que me esforzaba en retrasar. Empiezo a andar. Kilómetro 30. Durante los siguientes 12 kilómetros hago pactos conmigo mismo. Anda 2 minutos y corre 5. Anda 3 minutos y corre 4. Y así voy consumiendo kilómetros sin que se convierta en una tortura psicológica. Pequeñas recompensas que evitan que mi ánimo decaiga. Venga, 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 va, 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 ya está, ya está. Así completo la tercera vuelta. Y voy a por los últimos. ¡Va, Robert, tío! ¡Venga! ¡Que va fresco, ¡Va muy bien, tío! ¡Visualiza ya, ¡Visualiza la meta, que no queda nada! ¡Venga, va, va, va! Algunos de ellos acompañados. Me cago en todo al dar la vuelta de 180 grados. Pero ya no hay más tramos que me alejen de la meta. Ahora ya es todo una línea recta. Algo me empuja y ando menos que en la vuelta pasada. Oscurece. Últimos 3. Últimos 2, último kilómetro.
puedo ver las luces de meta. Llego al giro y por fin puedo entrar en el pasillo que llevo horas soñando. ¡Grande, Rubén! ¡Grande! ¡Vamos! En la carpa de llegada comparto buenos momentos con José y con Antoni, a los que siempre recordaré. Después me reúno con el equipazo. Físicamente me noto entero, mentalmente soy plano, emocionalmente ni lo sé. Todavía no soy consciente del remolino de emociones que me atrapará durante las próximas semanas. Este es el final del Ironman. No es el Ironman perfecto, simplemente es mi Ironman. El Dani ficarà la cloenda al vídeo de l'Ironman de Barcelona. Sin màquina, aquí passant el xic. A buscar la bossa i la bici. Ha estat molt guapo, l'organització. Gràcies. Va, va, va.